Muy buenas a todos, Safe de Guías Varias por aquí. Estamos con Angry Birds Epic y bueno, tenemos nuevo evento con motivo del segundo cumpleaños de nuestro juego, el Angry Birds Epic. Y aquí tenemos este evento con minimapa propio. Y aquí salen disfrazados de fiesta de cumpleaños los cerdos. Y nos han mojado, nos quieren fastidiar el cumpleaños. Bien, con motivo del parche que han añadido para este evento, también pues nos han aumentado el nivel. Ahora podemos pasar ya, el nivel máximo ya no va a ser 50. Y gracias a este evento, ahora jugando partiditas, vamos a ir subiéndolo también de nivel. ¡Hoy! La tarta del cumpleaños. Bueno, pues bien, se acaba aquí la animación que han preparado. Y ya podemos jugar la primera partidita. Este es el casco élite que podemos conseguir. No va a ser un casco totalmente nuevo, sino uno que ya existe, que es el de la bomba, el pirata, mejorado. Y tenemos que farmear todos estos ítems que iremos consiguiendo conforme vamos jugando partiditas. ¿Vale? Y aquí tenemos la barra del nivel 50, que la tenemos totalmente vacía para ir llenándola. Venga, vamos a ver esta primera pantalla, a ver qué nos han preparado por aquí. No podemos ir con Red, por lo tanto, vamos a ir con Princesa, con Chuck y con los Blues. A Chuck sí que lo tenemos con su casco élite que conseguimos en el evento anterior. Bueno, pues en la playa, que queda más de pirata. Vamos a ver qué tal van de vida. Uf, 12.000, madre mía, uf. Y mete 2.900. Esto solo lo puede aguantar Red y no lo tenemos. Muy mal. 3.000 y pico. Bueno, 3.000 y pico y este nada, este es el del palo. Pues bueno, vamos a ver si somos capaces, antes de tres rondas, de que acabe la carga del garrote, de cepillarnos toda la vida. Creo que no va a poder ser, pero por lo menos lo vamos a intentar. Le hemos quitado ya. A ver, pues sí que es posible, ¿eh? Muy justito va a venir. Venga, vamos a ver si es verdad. A ver si sale un crítico por ahí. Cadena de ataque ha salido. Bueno, ahora le va a pegar a los Blues. Los Blues. Le queda 4.500 de vida. Creo que no somos capaces. Pero vamos a intentar. Los Blues tienen de vida total 2.933. Pues si le llenamos la vida a tope, aguantaría la toña. Pero no la tiene a tope tampoco. O sea que vamos a morir. Así de claro. Vamos a ver si sale por lo menos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento. Si cargamos guindilla a tope, sí que podemos. ¿Se va a cargar la guindilla a tope? Vamos a verlo. Sí, con este toque. Y ahora esta guindilla se la ponemos a Chuck. Con eso son 5 ataques. Y sí que vamos a ganar. ¡Qué suerte! ¡Madre mía! Bueno, no está mal. Lo que no sé es si con esta cantidad de vida que hemos quedado al final de la partida. Tenemos 3 estrellas, a ver. ¡Sí! Genial. Pues nada, vamos a conseguir el gorrito de cumpleaños. Gemas de la amistad, tenemos pocas. Está un poco bugueado el sistema de conseguir las gemas de la amistad con los amigos de Facebook. O sea que bien, en 2 vueltas ya hemos conseguido el ítem. Ya tenemos la primera partidita jugada. La verdad que no era nada fácil ir sin Red a esa pantalla. Bueno, aquí nos aparece este cofre. Este cofre, y como ya sabemos, sale cada 24 horas. Y viendo un vídeo publicitario, nos van a regalar uno de estos ítems. Está muy bien, ya que un vídeo publicitario pues dura entre 20 y 30 segundos. Y una partidita pues siempre dura un poquito más. Bien, otra cosa que han añadido en este parche, y bastante interesante, es en la tienda de en la parte de clases. Podemos comprar algunas clases élite. Y hay una que es muy interesante que pillemos.
ya que no sabemos en qué eventos aparecerán estas clases élite, y hay una que es fundamental. Vemos aquí la tienda, entramos y en la parte de clases, aquí nos dan la opción de comprar clases élite, y aparte ahora están de oferta. Podemos comprar el paladín, el pájaro trueno, el bardo, el lobo de mar y los merodeadores. Por lo tanto, el paladín yo creo que debemos pagar 60, tenemos bastante, tenemos casi 800 que hemos estado ahorrando con mucho esfuerzo, y ahora vamos a comprar nuestro paladín. Ya lo tenemos comprado y nos va a venir de perlas ahora para el evento. Tocamos aquí el paladín. Ay, nos hacen tocar al Chu. Pero ese Chu ya lo teníamos. Bueno, se ve que el tutorial está así. Váyatela. Bien, aquí tenemos el pala. Y el pala le ponemos, lo hacemos élite. Ya tenemos aquí las alas más grandes. Y ahora este pala, fijaros cuánta vida tiene. 4.900, madre mía, esto sí que es un tanque. Una pasada. Perfecto, pues ponemos al pala en élite. Y ya nos vamos para el evento a darle caña. Seguimos con el evento. Quedan solo 36 horas para que se acabe. No hemos podido jugar prácticamente nada porque se colgaba el dispositivo y le pasaba a mucha gente, según los foros y el Facebook. Y han tardado varios días en sacar un parche que corregía esto. Por lo tanto, no sabemos si vamos a conseguir la nueva bomba élite. No lo sabemos. Por lo menos vamos a completar el evento hasta el final. Lo que no sabemos si vamos a poder farmear todos los materiales para conseguir el nuevo casco élite. Por lo menos acabaremos la aventura, que eso sí que llegamos. Vale, aquí nos habíamos quedado con un mini boss que parece como un payaso terrorífico. Siempre los ponen en los cumpleaños y realmente todos los niños le tienen miedo. Bueno, a jugar. Tenemos que coger a Matilda. Tampoco sé exactamente si va a tocar el miniboss ahora o a la siguiente. Pero bueno, vamos a ver esta pantalla. En todo caso, obligatoriamente cogemos a Matilda. Pues nos vamos tal cual con esta build y ese pala que tenemos élite ahora mismo, que lo hemos comprado cuando estaba de oferta por 60 monedas de oro. Tanto ahora tiene 10% más de stats. Bueno, a ver, este garrote 11.000 y consigue potencia con guindilla. Pues habrá que darle caña. Y este de aquí, esperemos que no llame a pigmeos, porque quiero hacer focus al garrote. Bueno, vamos a hacer focus al garrote. Vamos a confiar en que los pigmeos no llamen. De momento vamos bien, ya que los pigmeos pues no han entrado en carga. A ver cuánto le queda de garrote. 3.400. Justito, pero bien. Pues nada, ahora no hay ningún problema con esta oleada. Vamos a concentrarnos un poquito en ir a la siguiente oleada cargados con el buff de los blues, si puede ser, y la guindilla que ya la tenemos. Pues sí, blues, remate con curación. Bueno, a ver qué hay en la siguiente oleada, si está el mini boss ese o no. Pues no, es en la otra. Pues vale, a ver este que hace, este tira una tormenta. Usar la guindilla, porque para algo la tenemos.
comer. Este no lo cargamos sin guindilla, no hay problema. Ostras, pues no. Bueno, nos comemos la tormenta esta. Ya no podemos ser guindilla, pero no hay problema. Bueno, a ver si sale una cadena de ataque por aquí. No. A ver ahora. Tampoco. Vaya, qué mala suerte. Ahora sí que rematamos a este. Y nada, vamos a intentar llevar la vida lo máximo posible entre esto y la curación. Ahí, pala, estamos. Bueno, conseguido. A repetir hasta que salga el ítem, obligatorio. Ahí lo tenemos. Pues sí, era la siguiente. Ahí lo tenemos. Pues nada, vamos a por este miniboss. El payaso. Nos dejan ir con 4. ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? 3 oleadas. No tiene pinta de ser fácil, ¿eh? Vamos a ir con Chu por si podemos poner la guindilla. Que la bomba tiene más vida. Vamos a ir con la bomba. Que Chu tiene poca vida. A ver, primera oleada. Este es el que ordena. Y además cura. Bueno, pues nada. Vamos a poner el buff. Había doble ataque. Ya que ahora está asegurado el focus. Fuera ese tío ya. Y ahora con la bomba vamos a atacar a este. Aquí nos podemos quedar sin poder poner el buff de los blues, por lo tanto tenemos que hacer el longis un poco en esta ronda. Y así ahora vamos más cargados de buffs. Ponemos otra vez. ¿De cuánto metía el pala? Bueno, si sale de cadena de ataque. Y aparte mete un 15% ahora más. A ver, pues sí. Totalmente bufados a la siguiente ronda. Guindilla a tope. Oleada 2. Uf, aquí está Santa Claus. Vaya cóctel de enemigos nos está saliendo aquí en este evento. Están saliendo todos. Este invoca. Bueno, pues nada. Este se va a comer ahora.
la guindilla. Uf, se ha comido la guindilla, pero entera. Muy poco Matilde, resulta que es el buff pasivo de este nivel. Los hechizos curativos curan la mitad. A ver, el payaso este que hace. Mira, lleva un globo por un perrito. ¿Eh? Pa, tío. ¿Eso es un miniboss? 7800 de vida. Mete 500. Reduce. Nada. No, no hay ningún problema. Por él. Este dura nada y menos. A ver. Vamos a usar la guindilla para curar. Ya que en DPS vamos sobrados aquí para esta oleada. Venga, pues igual conseguiremos 3 estrellas conforme tenemos las barras de vida. Ahí lo tenemos. Nada, derrotado al payaso. Bueno, llegamos ya casi al final del mapa del evento del cumpleaños, segundo cumpleaños Angry Birds Epic. Aquí aparece un cerdo con una flor como sombrero, un cañón. Vamos a ver de qué va esta pantalla. Tiene que ser teóricamente la más complicada. Y bueno, sí que pinta que lo sea porque nos permiten ir con 4 pájaros. Y aquí pues aumenta la potencia de un cerdo al 10%. Bueno, no es mucho tampoco. El buff pasivo de la pantalla. 3 oleadas, pues vamos a ver. A por ellos. Primera oleada. Bueno, salen estos de aquí. Del evento Halloween. Cupido Oscuro. Creo que eran del evento Halloween, no estoy seguro. Bueno, estos fantasmitas renacen, encima cada 2 turnos hay que dejarlos para el final. Estos tienen 5k de vida. Esta... A ver, buff de la bomba lo vamos a poner... Casi que con el pala. Venga, doble ataque aquí. Vale, y con este ya este tío va al aire. Madre mía, la cadena de ataque. Qué over está la cadena de ataque, es... lo máximo en este juego, en DPS. Bueno, le han puesto los polvicos a este. Pero gracias a que tenemos a los timadores, vamos a quitarle ese bufo para desprotegerlo. Y bueno, pues no nos sirve de nada ahora el buff de la bomba, el doble ataque, porque... vamos a hacer el longis. ¿Por qué? Para poder poner el bug de los blues para la segunda oleada. Bueno, este hemos hecho eso porque
porque está cargando y ahora es inofensivo este cerdo. Venga, ahora sí que cargamos los buffs. Ponemos el buff de la bomba en el pala. Ponemos el buff de los timadores del 15% de daño. Vamos a proteger a nuestro healer. Y el golpe de gracia lo damos con Matilda. ¡Oh! Golpe de gracia. Qué mal nos ha salido esto. Por no mirar la vida que tenía y lo que mete Matilda, nos ha pasado esto. Bueno, y aparte han revivido los fantasmitas. Venga, bestial. Venga, vamos a ir curando con el pala. Aquí curamos un poquito más también. Nuestro pala, no sé si lo tenemos aturdido, sí, porque ataca con la bomba. Bueno, no pasa nada. Incluso vamos a mejorar, ya que vamos a ir con la guindilla cargada a tope. Entonces, a ver, este tiene polvicos. Si le damos de un toque va al aire. Bueno, pues lo que vamos a hacer, aparte de la cadena de ataque, le puede llegar. Ponemos buffs. Curamos a nuestro pala. Aquí también ponemos el buff. Y atacamos. Vamos a atacar a este. Bien. Curamos. Volvemos a poner el buff de bomba. Así aprovechamos las rotaciones de los turnos a máximo. La tercera oleada teóricamente va a ser muy difícil, pero no estamos seguros tampoco. Veamos este tío. 6.000 de vida, no es mucho. Este hay que cepillárselo porque hace curaciones. A por él. Focus. Venga. Fuera ese tío. No nos ha hecho falta usar guindilla. La guardamos para la última oleada. Ah, ahí va, este revive. Uf, qué desastre. Bueno. Vale, no hay problema. No va a revivir. No lo vamos a dejar. ...1063... Ahora sí que vamos a mirarlo bien. Este mete 1099, o sea que con Matilda nos podemos cargar a este. Perfecto, aparte ha salido crítico. Y ahora pues podemos hacer los buffs. Buffamos timadores, la bomba también y golpe de gracia. Ahora sí, si le quedará algo, lo mata la bomba. Fijaros la barra de nivel como va subiendo. El nivel máximo ya no es el 50, es el 60. Y bueno, aquí tenemos la oleada final. Este ya lo habíamos encontrado antes, que no da mucho problema. Y a ver este nuevo. Staffy. Vaya tela con el nombre. Bueno, mete 500 y repone en carga. Bueno, esto no tiene ninguna pinta de que sea complicado. Y más si tenemos la guindilla cargada, metemos ahora 5K ahí. Uf, madre mía. Menudo DPS tenemos. Bestial. Madre mía, casi no dura ni una ronda de nuestro turno. Nada, aparte tenemos la vida a tope. Esto lo superamos con 3 estrellas sí o sí. Muy bien. Pues evento superado. Bueno, aquí tenemos otro trozo de tarta. Ese ítem. Y bueno, ahora ya podemos jugar lo de las nubes doradas.
una vez al día, donde hay montones de monedas doradas y de plata. Pero solo vamos a poder jugarlo una vez. No lo vamos a grabar tampoco, ya que lo hemos jugado en algún otro evento y lo podéis ver. Y bueno, aquí está la animación donde se dispara el cañón y tira todo el confeti. Y ahora, feliz cumpleaños. Bien, como os comenté antes del vídeo, todos estos ítems no sabemos si lo vamos a poder farmear, ya que solo quedan 9 horas para que se acabe el evento. Y no hemos podido darle tanta caña, jugar tanto, porque hemos estado varios días que el juego crasheaba en todos los dispositivos y han tardado varios días en sacar el parche, los de Rovio. Entonces, lo más seguro que no vayamos a conseguirlo. Vamos a intentarlo, pero no creo que lleguemos. No obstante, por lo menos pues hemos llegado al final del evento, lo hemos visto todo completo. Y los minibosses y demás. Bien, pues nada, finalmente no hemos podido conseguir al pirata, élite, a la bomba. Pero por lo menos hemos dejado aquí constancia de cómo era el decorado, cómo eran los minibosses y cómo nos lo pasábamos, por lo menos el evento completo. A falta de farmear los materiales, no ha sido culpa nuestra, ha sido por causas ajenas, ya que se crasheaba el juego, como hemos dicho anteriormente. Vamos a ver cómo hemos quedado en el ranking. 2 estrellas, no está nada mal, nos llevamos un premio ya de 500 monedas de plata. Y ahora vamos a ver, octavo puesto, vamos a ver cómo... Si tenemos suerte aquí en la ruleta, ya que repetir tirada aquí en esta ruleta de los eventos cuesta 10 monedas, 10 gemas, perdón, de la amistad y no una. Pues mala suerte, por lo menos el premio máximo lo queremos. Ahí lo tenemos, pues nada, nos conformamos aquí con esta posición, no vamos a gastar más gemas de la amistad, que tenemos poquitas, tenemos 198 nada más. Y bueno, nos subimos la maestría, pues ahí en la bruja, en la bomba y en los blues, perfecto. Al parecer aquí se prepara un nuevo evento y aparte, no sé, creo que no está repetido, a ver. Esto parece totalmente nuevo. Próximo evento, la sombra del titán de hojalata. Y mejoramos al clérigo, lo convertimos en élite. Ahora se ha puesto de moda esto de los élite y así no se inventan clases nuevas. Un poco soso, pero bueno, no está mal. Por lo menos el evento sí que es totalmente nuevo, con decorado totalmente nuevo. Pues bien, chicos, hasta aquí el evento, un poquito incompleto, pero bueno. Ahí está, por lo menos, hasta donde se ha podido hacer el evento del segundo aniversario de Angry Birds Epic. Os espero en la próxima, amigos.